qui se sviluppa, vient de paraître, hein, qui est sur les Casa Sutra Varatas, qui sont très peu chers de la prière espagnole. Alors, c'est la volée de la vita sociale franquiste, très peu connue en vie sociale, qui dit cela tout à l'heure à Anaïs, cette accession à la propriété, avec des temps assez longs et des niveaux de quotas, des traites, pardon, qui sont très faibles. Donc, de la prière espagnole, et il faut savoir que c'est un quartier isolé, à la périphérie de cette moyenne, de l'Espagne du Nord, pour le nom plus général de la guerre civile, Gagouet, qui meurt assez tôt, mais qui fait partie du personnel phalangiste, constitué le noyau de la Chine, enfin, le porteur du système politique, et qui était donc pour une politique du Nord. Politique et heureusement, cette période, dans les questions des barrières, puisque le buste a été retiré, il faut savoir que le général Gagouet s'est couché de Badajoz, le buste culinaire de la guerre civile espagnole, et évidemment, c'est une première histoire que nous raconte Luis de ce point de vue-là. Non, et d'autre part, en insistant sur l'espace public de ce quartier qui existe à la fois et en même temps minimal. Voilà, vous avez quelque chose de tout ça. Je voulais dire pour Anaïs que le barbarisme de mon auteur s'appelle Elora, comme vous intéressez au chauffage. Le tunnel, le local, c'est le foyer. Comme en français, il y a des organismes sociaux qui portent le nom du foyer. Métaphoriquement, évidemment, ça me relie à une question très concrète au niveau du travail. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a une question dans la salle ou pas. La pregunta, comme il y a une question, si tu avais la pregunta à l'intervention précédente. O seguimos para mi presentación, que va a ser muy corta, y haremos la pausa después de la intervención de Mariano. Bueno, yo la puedo hacer en castellano, sabiendo que no existe para los antes, que si queréis dar las explicaciones a los originales que somos. Voilà. Entonces, voilà, siento mucho el carácter un poco informal, incompleto de lo que voy a presentar, como los trabajos presentados por Loic, gracias a él he tenido la idea de hacer, de explotar un poco un trabajo de estudiantes de urbanismo que se acaba de terminar. No en la región parisina, donde tenemos la mayoría de nuestros trabajos de campo, sino en Orléans. Orléans es una ciudad típica de provincia. Nosotros llamamos o ciudad a una hora de París, o las ciudades catedrales. Configura una especie de topillo de ciudad del norte de Francia, como Chartres, Troyes, etc., que tienen estos edificios para. Bueno, a lo mejor habéis visitado ya esta ciudad, donde ya me han llevado a. No por municipios, sino de la metrópolis, porque en Francia el proceso actual de integración de la metrópolis que está avanzando, no
construir una ley para esto, que supone que poco a poco los municipios, incluso los municipios centrales, que el de Corea, que da su nombre al conjunto, va perdiendo poco a poco sus competencias en términos, por ejemplo, generalmente culturales o urbanísticos. Sus competencias muchas veces se van transfiriendo de manera prioritaria a nivel supramunicipal. Entonces, lentamente, las personas de patrimonio aparecen en esta cesta, de poner las primeras competencias transferidas. Y luego, poco a poco, el proceso se va a extender. Bueno, es una transformación institucional muy, muy profunda que estamos viviendo. Pues la pregunta que hizo la metrópolis de Orléans, que es una de las más pequeñas de Francia, porque cada conjunto metropolitano ha querido acceder a este nivel de conocimiento como una especie de reconocimiento precisamente. Y a veces sin anticipar sobre las obligaciones que van a tener y la reconfiguración de gobernado, que se está ocurriendo, la reunión de observación de lo que estamos viviendo sobre este proceso profundo de reconfiguración de la gobernación de la empresa. No quiero extenderme sobre esto, pero. Para el próximo seminario que tendremos en Bordeaux, son cosas que hay que conocer. Entonces, lo que quería, como muchísimas ciudades de Francia, Orléans tiene un patrimonio. Es básicamente un patrimonio histórico, una catedral. Conjunto de céntrico histórico muy constituido, ha sido en parte bombardeada y destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero un proceso de reconstrucción bastante logrado y que sin ser un pastiche de lo que podría ser la. En general, ha mantenido una especie de proyección de la ciudad en paisaje cacatosa. Las demás, es una construcción ligada a la presencia, por ejemplo, de un río y de las destrucciones que se hicieron en zonas de infraestructuras. Aparte de esto, hay un sector de la zona SPR, que significa sitio protegido, remarcable, que es la nueva figura que apareció en Francia a partir de 2016 para unificar todas las leyes y reglamentos de protección patrimonial que tenemos, que se han acumulado a lo largo del suelo. Bueno, y luego viene el reconocimiento de la UNESCO de la Solina de la ONU. Sabéis, Orléans es una ciudad de este río. Hay una serie de ciudades patrimoniales y un reconocimiento por la UNESCO del Valle del Loire, de sus estilos y sus ciudades, puentes, paisajes, ambiente natural, etc. Son los clásicos elementos que Orléans ha originado con su patrimonio. Pero con la integración metropolitana y los principios que veis aquí en verde, que configuran otra escala de gobernanza territorial. Entonces, los municipios periféricos tienen
tener todos su propio patrimonio. Y se va poco a poco estableciendo un proceso de integración de Quintana para estas cosas que al principio solamente alineaba la industria de San Nicolás histórico de Orleán. Y realmente es un cambio de naturaleza. Y la pregunta es: ¿qué tipo de patrimonio podemos escribir o reconocer para estos? Bueno, así que aquí tenéis Orléans, a finales del siglo XIX, una ciudad de la orilla norte, derecha de Loire, con un tejido histórico muy constituido, con lugares, la estación dirigida hacia París, y la extensión a partir de la Segunda Guerra Mundial de la ciudad de la Ría Sur del Loire, configurando así barrios modernos de distinta relación. Hace mucho una gran operación de la música, una especie de ciudad nueva, se llama Las Mus, pero que está muy en el sur de Orleans. Y precisamente la pregunta que nos hicieron era sobre barrios de villanos que llamamos barrios de Saint-Paul. Son las casas individuales con también pequeños edificios colectivos. Una zona con muy poca definición, muy buena, urbanística, un poco caótica. Hay zonas de actividades, de industrias, claro, zonas comerciales, infraestructuras también, y zonas de casas individuales que están disponibles poco a poco. Hay elementos patrimoniales clásicos. Es una especie de castillito que da su nombre a un barrio de Saint-Hilaire-Saint-Rémy, de cuatro tubos, pero es absolutamente privado y cerrado al público. Es una casa particular. O elementos de pequeño patrimonio clásico, como aquí un horno de ladrillos, un elemento que ya está reconocido como un patrimonio singular y protegido. Por el municipio, bueno, pero que creo que no tiene. Sin embargo, lo que hay es este tipo de cosas: un tejido muy común de personas de distintas épocas, mezclados con pequeños, lo que llamamos pequeños edificios colectivos, y a veces conjuntos de rotismos, o sea, urbanizaciones muy culturales. Aquí el rotismo americano, que fueron financiados con el famoso plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pero un paisaje muy, muy común, realmente lo que se encuentra de manera realizada en las periferias francesas e incluso aquí en las primeras periferias de una ciudad como Orléans, que han mantenido sus límites económicas hasta el nivel del siglo XX. Bueno, eso es el problema que nos planteó la Metrópolis, y investigando sobre lo que podría ser el patrimonio en este tipo de territorio. Bueno, hemos hecho análisis de paisaje, de tipologías, encuestas con los habitantes que tienen una visión muy, ¿cómo decimos? Muy poco desarmada, un poco documentada sobre su espacio de vida, esta ciudad ordinaria. Pues aparece que con estas conclusiones, que realmente estamos asistiendo a una fase
descentralizzazione della questione patrimoniale in Francia, non si promuove per la restante, poco a poco, passeggiando su expertise, su competenza allo territorio regionale, municipale o metropolitano, quizás la idea di un patrimonio metropolitano è una seconda fase di centralizzazione nell'ambito del patrimonio e è solo per migliorare moltissimo le cose entrate. Mi pare che la metropoli di Orléans tenía una gran inquietud de que aparezcan reivindicaciones de índole patrimonial en zonas donde considera que no hay patrimonio. Porque lo que está pasando en una zona perifoncal como esta, es que hay una presión sobre el suelo, eso de los territorios donde actuamos como todos los diarios para densificar la planificación francesa y pide la densificación de los espacios urbanos existentes, precisamente esos espacios no protegidos, que no están en el centro histórico, sino también muy lejanos de urbanos, o sea, los perisentales, los que más presión. Y lo que temen los gestores de la metrópolis es que aparezca una reivindicación patrimonial de un barrio absolutamente desconocido y que los habitantes rechazan el proceso de densificación con este tipo de argumentos. O sea que nuestro estudio era preventivo, en el sentido al final de la presentación que hemos hecho hace 10 días. Luego, hay evidentemente una búsqueda de elementos patrimoniales alternativos, principalmente hacia el espacio natural, la relación con el hombre, o de equipamientos, por ejemplo, de luz de la noir. Son una serie de tics, ¿cómo se llama? Que es para proteger la ciudad del río. El Loire es un río bastante natural que mantiene su régimen hidrológico con sistema de grandes territorios inundables, como lo señalaba aquí, todo el sur de Orléans. Está sometido a riesgo de inflación. Bueno, naturaleza y también espacio público o espacio conjunto, con esta categoría que cada vez más utilizada en el urbanismo, que es de común, pero realmente son territorios de apropiación privada con esas calles bastante estrechas. Enseñado, espacio de coche individual, de jardín privado y con muy poco espacio público, poca demanda de espacio público, porque sus barrios se apoyan sobre el espacio público céntrico del municipio de Lloria, donde están los comercios y muchos equipamientos. Así que la problemática es bastante difícil al final y es inherente a la importancia. Es un tema que encontraremos en Portus, que tiene un proceso de integración metropolitana muy fuerte, un urbanismo muy orientado a las emisiones patrimoniales, y además el equipo de Portus que nos acogerá está precisamente trabajando sobre qué puede ser el patrimonio metropolitano y que tampoco es lo mismo de periférico, eso parece. Bueno, muchas gracias. Gracias.